¿Estás buscando lograr una definición muscular para este verano? Este video te interesa. ¿Cómo están todos? Tenemos nuevo video, nuevo tema. ¿Cuáles son los suplementos básicos para la etapa de definición? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Muy bien, el video del día de hoy es suplementos o cuáles son los suplementos básicos o necesarios para la etapa de definición. Ese es el tema del día de hoy. Y es que muchas veces cuando entramos en una etapa de definición acompañado, obviamente y principalmente, de una dieta, porque vaya, sin la dieta, una etapa de definición va a ser nula. Puedes ir a hacer todo el cardio que quieras, puedes ir dos veces al gimnasio, puedes comprarte los suplementos que quieras para quemar grasa, etcétera. Pero sin una dieta, sin un déficit calórico, no va a haber pérdida de grasa. No va a haber, o sea, no va a existir, no va a aparecer, no va a acontecer, no lo vas a lograr, men. O tú que lo estás viendo y que estás así de... Ahora lo entiendo todo, ¿por qué no estoy logrando los cambios? Sí, ahora lo entiendo todo. Gracias. Ya cuando tienes una dieta, ya cuando te la hicieron a tu medida, ya cuando te la implementaron, básicamente lo que viene a ser acompañado es una muy buena suplementación. ¿Es básica la suplementación junto con una etapa de definición? Sí, sí te va a ayudar muchísimo. Muchos te van a decir, no necesitas esos suplementos, etc. Pero lo que va a hacer la suplementación es que te va a hacer esa etapa de definición más ligera y más fácil. Ahorita voy a ver, o más bien, ahorita les voy a decir el porqué de esto. El primer suplemento del que vamos a hablar es preentrenamiento. ¿Qué pasa cuando estamos en una etapa de definición, una dieta para bajar grasa o una dieta, llamémosle una dieta keto? Una dieta keto. Lo que va a hacer es que nuestras reservas de energía o nuestra energía baje. No solamente para ir a entrenar, sino durante el día. Entonces, vamos a necesitar algún boost para seguir entrenando de la misma manera y también, ¿por qué no?, seguir con nuestro ritmo de vida lo más normal. Cuando hay una dieta y un déficit calórico, nuestra energía va a ir hacia abajo. Es normal, es normal. No está recibiendo la misma cantidad de calorías que usualmente le dabas en otra etapa, o vaya, si estás comenzando una dieta y tenías un desfase de calorías, boom, 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 calorías por todas partes, y le empiezas a restringir el cuerpo, va a haber un bajón de energía. Entonces, principalmente donde se nota o donde se va a notar es a la hora de ir a entrenar. No vas a tener ganas de ir a entrenar, vas a decir, ok, hoy no, pero vas a necesitar de un boost de energía. Ahí es donde entra el preentrenamiento. Puedes escoger de dos tipos de preentrenamiento. Uno que tenga bastantes estimulantes, hasta tres tipos de estimulantes. Y otro puede ser que nada más traiga un estimulante, algo que te dé resistencia, algo que te dé fuerza, algo que te permita continuar o terminar toda tu rutina. Sabiendo esto, cualquiera de las dos opciones de quemadores. Y más que nada me voy a la tolerancia. A veces la tolerancia a los estimulantes que vienen en los preentrenamientos o en los quemados de grasa es muy alto para algunas personas. Para otros, la verdad, ni lo notan. No lo notan en el sentido de que no les produce insomnio, no les produce taquicardias, no les produce ansiedad, no les produce un sentido de euforia que es molesto. No es algo así como genial para entrenar. Defectos no son tan agradables, honestamente. O sea, realmente, lejos de ir a entrenar genial, la pasas mal, la pasas de la chingada. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, escoger un preentrenamiento que tú ya hayas probado o que te hayan recomendado
pero checando la dosis. Ok, voy a primero a tomarme medio scoop o voy a tomarme un scoop completo para ver cómo me siento con ese entrenamiento. Si de plano, desde la primera vez te sentiste mal con los efectos negativos que te nombré o los efectos normales de un estimulante muy alto, puedes cambiarlo, man. Puedes cambiarlo, no hay ningún problema. Pero sí es de que sigas entrenando de la misma manera o que vayas a entrenar fuerte. Lo que queremos es quemar grasa y conservar el mayor músculo posible. Entonces ahí es donde entra el preentrenamiento y ese es el primer suplemento que te voy a nombrar. El segundo suplemento que te voy a nombrar es creatina. Todos se van a poner aquí. ¿Creatina? ¿Creatina en definición situation? ¿Estás hablando en serio? Y sí, creatina en definición es algo así como de asustarse. Porque dicen, no, creatina nada más es en volumen o cuando estás en una etapa de mantenimiento, pero en definición, no mames, o sea, ¿qué chingados estás pensando? Se tenía esa creencia de que la creatina era mala, era pésima en una etapa de definición, echabas a perder lo de la dieta, echabas a perder todo el cardio que hacías, porque te vas a inflar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, lejos de ser una verdad a medias, es un mito totalmente lo de la creatina. La creatina lo puedes tomar en las tres fases: definición, mantenimiento, musculación, volumen. Cualquier etapa es buena para meter la creatina. Vaya, si estás consumiendo carne, ahí viene la creatina. Entonces, como que estar satanizando la creatina de no. Nada más cuando estoy en volumen, cuando estoy en musculación, ahí voy a meter la creatina. Pero en una etapa de definición lo olvido por completo. Y vuelvo a lo mismo del punto anterior. Del punto anterior les dije que va a bajar nuestros niveles de energía, por así decirlo. Entonces, obviamente, al bajar nuestros niveles de energía, no va a haber la misma fuerza al entrenar. Entonces, lo que queremos nosotros es seguir entrenando, uno, de la misma manera que estábamos entrenando, y dos, levantando el mismo peso. Entonces, ahí va a entrar la creatina. La creatina lo que va a hacer es que vaya más agua al músculo y que sigas teniendo la fuerza con la que tenías en una etapa anterior. A lo mejor una etapa de volumen o una etapa de musculación. Entonces, a lo que voy es no satanizar la creatina, no ponerla en un sentido de, ok, me voy a tomar la creatina y ¡boom! Voy a inflar, pinche Jigglypuff o el hombre malvavisco de los cazafantasmas, etc. Entonces, realmente la satanizas y la pones así de, no puedo tomarla ahorita, o sea, es más, no, ni siquiera la nombres. Entonces se ponen así un poco paranoicos en ese sentido de la creatina. Si ves, si llegases a ver algún efecto con la monohidratada en ese sentido de que retienes líquidos, etcétera, puedes probar la creatina en la HCL. No vas a tener, vaya, ninguno de esos posibles problemas que podrías tener con la creatina monohidratada. Vaya, muchas veces cuando combinan la creatina monohidratada con una fase de volumen y se hinchan, piensan que es la creatina, que es en sí lo que los está hinchando. No, es el aumento calórico que están teniendo. Eso es lo que los está haciendo ver más grandes, más hinchados. No en sí que la creatina sea la culpa. De la creatina va a hacer que tus músculos se vean más redondos, pero principalmente que tengas más fuerza. Entonces, el segundo es la creatina. El tercer suplemento que debes de tomar en una etapa de definición, famosos BCAs, Brain Chain Amino Acids, bitch. Sí, los aminoácidos son muy, muy importantes también en una dieta de definición. ¿Por qué? Porque nos estamos restringiendo de ciertas cosas, ciertos alimentos. Entonces, lo que queremos es que el cuerpo básicamente vaya a agarrar la grasa. Que ni siquiera voltee a ver el músculo. Porque muchas veces cuando estás haciendo una etapa de definición, una dieta,
cometes ciertos errores y vaya, hay pérdida de músculo. Cuando no es un monitoreo constante en la dieta, hay pérdida de músculo y empiezas así de no puede ser, maldita sea. Entonces ahí entran los aminoácidos en preservar el músculo ganado, en que haya una síntesis proteica mucho mejor, carajo, mucho mejor. Ahí es donde entran los aminoácidos. Otra forma que te ayudan los aminoácidos es de que tengas un horario tan saturado, un horario tan saturado que digas, maldita sea, a esta hora no puedo comer. Ahí es donde entran los aminoácidos. Todos hemos visto a los bodybuilders, a estos fitness gurús, que traen un jug de water, una botellota de agua, con sus aminoácidos para tomarlos durante el día, porque saben que pueden pasar una hora, tal vez dos horas sin comer algo, sin tener algún alimento. Entonces ahí es donde entran los aminoácidos para ayudarte. Es como un salvavidas, es un salvavidas para todos ustedes. Otro beneficio que te da tomarte los aminoácidos de esa manera es que si no te gusta el sabor del agua normalmente, le pones tus aminoácidos y se te hace genial tomar agua durante el día. O sea, básicamente te obliga. El sabor de los aminoácidos, la mayoría es bastante, bastante rico. Entonces, tomarte tus 2 litros junto con tus aminoácidos es genial. Y hay otra opción, tomártelo durante tu entrenamiento también. Pero ese es otro suplemento también básico para tu etapa de definición. Y el cuarto y último es básico en la musculación, es básico en el volumen y es súper básico también en la definición. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Les comenté al inicio del video de que estos suplementos te van a hacer la vida más fácil, te van a hacer la vida mucho más rápida. Muchas veces, cuando estamos en una etapa de definición o en una dieta, llámale keto, hay un aumento en la dosis proteica por día. Entonces hay muchos que se les facilita estar comiendo filetes y filetes, filetes antes de entrenar, filetes después de entrenar, otro filete al día, otro cuarto filete, otro quinto filete antes de irte a dormir. Si se les hace fácil de esa manera, perfecto, está a toda madre. Si estás haciendo un fasting, imagínate tener que comerte toda esa cantidad de proteína en filetes en una ventana tan corta como lo es un fasting. Suena bastante engorroso y a la vez te va a costar bastante comer esa cantidad de proteína, comer esa cantidad en filetes. O sea, va a ser una batalla bastante dura. Entonces ahí es donde entra la proteína, donde te va a facilitar la vida. Te va a decir, ¿sabes qué? ¿Necesitas tantos gramos antes de ir al gimnasio? ¡Boom! Ahí yo entro. ¿Necesitas tantos gramos después de ir al gimnasio? ¡Boom! Ahí yo entro. No tienes la capacidad de hacerte de comer en cierto momento. ¡Boom! Ahí es donde entra la proteína. Te va a hacer la vida mucho más sencilla. Es mejor comerte unos filetes que una proteína. ¡Claro! Es más rico. O sea, es comida, vaya. Pero lo que va a hacer la proteína es hacerte la vida mucho más sencillo, que es lo que todos lo queremos ya en una etapa de definición, cuando todo se vuelve así como ni siquiera me volteen a ver, cabrones. Ando en una dieta, así que no me hablo. Ando en mis tiempos. Así, o sea, realmente se pone en un estado así, se pone en un estado raro. ¿Por qué? Porque vaya, es normal, en una etapa de definición el cuerpo empieza a gritar, empieza a decirte, oye, esas calorías que antes consumías, qué pedo, ya no las estoy recibiendo. Entonces te empieza a quejar, te pone de mal humor, etc. Entonces, para evitar todos estos detalles y hacer que esa etapa de definición sea mucho más light y que llegues a tu verano con ese cuerpo que tanto estuviste buscando, estos 4 suplementos son básicos para una etapa de definición. Y ahí los tienen.
Entonces, ese fue el tema. Es todo tuyo. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras con él. Se olvide cualquier duda y cualquier pregunta. Aquí está mi correo. Si te gustó el video, y yo sé que te gustó el video, regálame un like en la sección de información que está aquí abajo. Justo ahí. Uy, un poquito más a la derecha. Comparte el video, activa la campana de notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscripción. Es una campanita, le das clic y no te vas a poder perder de ninguno de los videos del sitio, güey. Ninguno, porque dicen, güey, te pensé que ya te habías dejado del tema de YouTube, pero no. Aquí sigo, señores, aquí sigo. Entonces, activa la campana de notificaciones, checa todos los videos que te has perdido en los últimos 3 años, básicamente. Entonces, activa la campana de notificaciones. Y si aún no estás suscrito o suscrita, acérquense un poco más. Ya. No tanto. Es que chingados esperas. Recuerda. Esto fue un consejo y nos vemos en la siguiente.